siempre he tenido la tendencia y siempre he tenido un concepto que me lo entregó el rugby, que es la cuestión de ir hacia adelante. Jugué 15 años en el fútbol profesional y en cada uno de los equipos en los cuales estuve aprendí algo. Fueron mi universidad, ¿no es verdad? Para llegar a ser lo que ahora soy como técnico, que no es gran cosa, pero lo que ahora soy como técnico y lo que aspiro a seguir siendo como técnico. Porque esta cuestión, este es un círculo virtuoso, llamémoslo círculo virtuoso, es una mutación constante. Uno no está solamente, no se queda con lo que aprende, no se queda con las fortalezas que tiene, sino que cada cosa que sucede en la vida es una oportunidad de mejora. Hay cosas que no son positivas, hay cosas que son negativas, pero son oportunidades para mejorar. Pero a perseguir ese objetivo con la alma, ¿no es cierto?, que uno tiene y con la esperanza de siempre mantener el objetivo claro. Y el esfuerzo máximo con la idea siempre de entregar el máximo en cada una de las cosas. No solamente en el tema profesional, sino que en el tema universitario, en el tema de sus relaciones personales. Es una cuestión que la sociedad en el fondo nos enseña o nos invita a no entregarse al máximo en cada una de las relaciones que establecemos. Con la polola, con los amigos, con los compañeros. No generemos mucha relación porque de repente las caídas, ¿no es cierto?, y los golpes son fuertes. ¿Y cuál es el problema? Que el golpe sea fuerte. Si lo que viviste y lo que viviste en cada una de tus relaciones lo viviste a concho y te significó vivir algo intenso y algo que realmente generó cosas positivas en tu diario vivir, aprovechando, ¿cierto?, el día a día. Entonces, estas cosas empezaron a surgir como fortaleza dentro de muchas otras fortalezas que puede tener cada una de las personas que está aquí presente. A mí me interesa mucho el resultado, y si estoy en esto es porque me interesa el resultado. Pero sí me interesa mucho el cómo se hacen las cosas. Y eso sí, me interesa el cómo se logran las cosas. Para mí el fin no justifica los medios. Para mí llegar a donde estoy ahora, en la Universidad Católica, que ojalá esté por muchos años y esté toda mi vida que me queda en un club grande como Universidad Católica, me ha costado. Y me ha costado mucho. Y me costó, ¿no es cierto?, tomar decisiones importantes en la vida. Y me costó mucho, ¿no es verdad? Y me costó mucho, sobre todo, el planear esto. Porque más allá de atreverse, y un poco lo que veíamos en el video, y más allá de intentar y hacer las cosas, hay que hacerlas con cierto sustento. Y es lo que ustedes están preparando ahora. Ustedes en algunos años más van a salir al mundo, se lo dicen siempre. Van a salir, ¿no es cierto?, al mundo laboral y se van a encontrar, ¿no es cierto?, con realidades distintas. Y esto que están formando acá, y esto que están creando acá, ¿no es cierto? Estos estudios, estas capacidades, este desarrollo de capacidades que están logrando la universidad, les va a permitir un día, ¿no es cierto?, poder lograr lo que quieren, ¿no es cierto?, en el mundo, o sea, después que salgan de la universidad. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Ideé una forma de jugar, ideé una metodología de trabajo en base a distintas metodologías de trabajo en las cuales estudié, ideé una forma de jugar pensando en que algún día iba a llegar un equipo grande. Cuando yo ideo la forma de jugar que tengo, ¿no es verdad? Cuando le digo la forma de jugar, le hablo de los principios de juego que hay en las distintas fases, cómo va a atacar mi equipo, cómo va a defender mi equipo. Hay una propuesta. Yo no juego a lo que juego, y disculpe la redundancia, por generación espontánea. Yo juego a lo que juego porque detrás de eso hay una propuesta. Y esa propuesta está sustentada en una forma de vida. Y la forma de vida que yo he tenido y que mis compañeros de profesión y que forman mi cuerpo técnico han tenido, ¿no es verdad?, ha sido la de ir hacia adelante. Ha sido la de intentar. Ha sido la de atreverse. Estas charlas son enriquecedoras, pues hay un feedback entretenido, hay una retroalimentación muy buena, he entretenido las preguntas y sobre todo esperar que cada una de las cosas que uno dice, por lo menos a los muchachos, les dé alguna reflexión. Salieron buenas preguntas. Sí, bueno. Bueno. al hueso. Claro. No, buenas, porque que son chicos que se nota que les gusta el fútbol, pues les gusta lo... Profe, ¿y le gusta hablar de este tema de liderazgo? Sí, me gusta. Creo que necesito más preparaciones, así, pero en general me gusta, sí.
parece que es una experiencia de vida importante de ir transmitiendo, sobre todo a los jóvenes. Me parece que los mensajes que deja son bien, con mucho contenido. No es solo venir a hablar y no es solo venir a contar algo. Él con hechos demuestra el contenido que tiene y evidentemente yo creo que parte del éxito que ha tenido en su carrera profesional como jugador de rugby, como futbolista, ahora como entrenador, es porque él tiene conceptos claros donde tiene un norte importante, ¿no? No es que va a medida que va avanzando, va viendo qué hacer, sino que al contrario, tiene claro hacia dónde quiere ir y a través de ese dónde quiere ir va construyendo su camino.